Te voy a contar qué hay en tu inconsciente. A lo mejor no todo lo sepas. Vamos a hacer una lista. Traumas complejos, conflictos, creencias limitantes. Uf, tanta cosa pesada. Sin embargo, hay capas más profundas del inconsciente. Allí nos encontramos con algo de lo cual hablaremos otro día, que es el inconsciente transgeneracional, ese que tiene que ver con nuestros ancestros y que se expresa a través de cada uno de nosotros. Pero la muy buena noticia es que las antiguas psicologías de Oriente hablaron de otro inconsciente, que algunos autores de Occidente también lo nominaron. Viktor Frankl le llamó inconsciente espiritual. Y en el budismo Zen se le llama Ichiryo, inconsciente cósmico sagrado. Eso a lo cual se llega de muchas maneras. Una de ellas es la meditación, los sueños. Eso nos habla, pero somos muy ruidosos si no lo escuchamos. Eso nos guía, nos advierte, pero estamos muy enredados y olvidamos los mensajes que eso nos manda. En lo personal considero tan importante deshacer los nudos que hay en el inconsciente personal como para que eso más profundo pueda expresarse, pueda aconsejarnos, pueda traernos ideas creativas, pueda hablarnos en sueños. Y cuando nos vayamos de aquí, todo ese ruido que hay adentro y afuera se va a ir, se va a perder. Pero ¿cómo va a morirse la porción de vida que él encarna, que yo encarno? Eso no está sujeto a las leyes de la materia. Y por lo tanto, lo que hoy dice la ciencia está llegando a la conclusión de que esa porción del todo no muere cuando el cuerpo muere. Pero eso lo dejamos para otro día. Soy Virginia Gawel y estoy acá para acompañarte. Hasta la próxima.